¿Estamos listos? Sí, sí. ¡Vamos, vamos! Vaya. ¡Vénganse las burras! Ah, no, perdón, los burros. Pues okay, entonces, ¿cuál es la penitencia que le van a poner? El reto que nosotros le traemos es, pues, que se rasquen el mico. Va, ellos les van a dar la demostración cómo lo van a hacer. Ah, ahí, la nieve ahí les va a mostrar. Se las van a rascar todas. Pero van a ir. Dieron todos. Una por uno. Va, los quieren uno por uno, son cuatro. Se van a rascar el mico. Uno por uno. Yo no tengo mico. Y así que ahí que digan los suscriptores, va, del canal de ustedes. ¿Que quién se rascó el mejor el mico de los que perdieron? Ajá. Ajá. Ah. La experta en esto, les cuento, Nayeli no está, la experta en esto es ella. Yo solamente imito un poquito, no mucho. Pero como es un reto, ¿verdad? No importa si lo puedo hacer bien o qué, pero ellos tienen que hacerlo a la manera de ellos. Va. Así que aquí va. Dele, pues. Usted sabe que yo. Pero lo va. Mire, ve más que esta muchacha echando un vestidito que les cuento. No le haga aquí, se le va a levantar. Ya lo conoce, por va, eso. Por eso. Así, ahí se van a rascar. Pero digan que yo no le hago muy pues bien. Que bailar, como le hace Mayeli. Tiene que bailar y moverse. ¿Cómo era? ¿Cómo era? ¿Cómo era? Así es. Con el movimiento así. A pasar uno por uno. Ajá, va. Así ya que... Les cuento, ya les hice muestra dos veces, así que a los perdedores no hay que mostrarles mucho porque se tienen que quedar de una sola vez. Primero los caballeros. Ok. Va. Primero los caballeros. Redoble, redoble. La ley es primero la dama, pa. Pero como porque después dicen no, 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 que no hay caballeros. Como son más señoritas, que pasen las señoritas primero. No, no, cabal, no. Cabal. Como somos más señoritas, tenemos derecho a que pase él primero. No, aquí vamos a hacer, él tiene que pasar primero. Sí, el hombre le vamos a pasar primero porque siempre pasan a las damas, así que ellos vamos a hacer que pasen los burros primero. Los burros. Recuerden que ponen la cabeza. No, nada, pase. Ni modo. La cola tiene que cuenta de uno. Tienen que dilatar cuánto, unos 10 segundos por lo menos. 10, 15 segundos. Va. No, realmente a la carriola le di la muestra. Ustedes no lo van a hacer así rapidito, no. Tienen que hacerle bien. Ah, lento, lento. Y si pueden moverse así, más mejor. Lento, va. A la cuenta de 3, 1, 2, 1. No, le falta. Va calentando. 15 segundos. Espérame que me tienen que picar. Entonces, la vecina no tiene chile para echar. ¿Cuánta ligero? Dale, que vamos a apoyar. Dale, dale. ¿Otra vez? Apláudale para que esté. No, pero él me parece de indio. Más indio, pero no. Ya llevo 5 segundos. No, nada. Dale, 15 segundos seguidos. Cero lleva porque no ha hecho nada. Vamos. No. Dale. Pero mantener, tenés que mantenerte. Sí. Pues no me van a reír, pa. Haga cuenticazo. Saque su mico porque lleva adentro, pues. Haga cuenticazo que usted está solo en el palo y ya, y rájese. Ya no está viendo. O quiere el palo para que se inspire. Aquí estás tú, ¿eh? Va. Uno. Dale, dale. Va, hoy sí, pues ya en serio. Uno. Es que tienes que rascarte. No me estoy rascando, güey. No. No, es que tienes que andar corriendo así, ¿verdad? Tienes que caminar, rodear. Uno. Va. Dos, tres, cuatro, cinco. Dele, pues. Siete, ocho. No, me ya estuve. No, este mico no sirvió. Vamos a ver las muchachas. ¿Quién sigue? ¿Quién estaba después de la cola? Ah, perdón, antes de la cola. Va. Usted le tocaría a ella. Que pase, que pase, que pase, que pase. Pasa, pues, si les poníamos un reto de baile, esa mujer puede bailar, eso no es reto. Yo no puedo bailar, ¿qué? Que se rasque el mico. Te pasa, como sabe que me da pena hacer eso. Me da pena. Va, en 3, 2, 1. ¡Rasques el mico! Tres,
Tiempo récord. Solo con esta mona, con esta burra, solo puede reírse. ¿Quién seguía después de ella? Ay, Jane, va a gustar. Ella. Ay. A ver, pues. ¿Quién fue la cabeza? Ella. Ella fue la cabeza. 3, 2, 1. Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, siga. 10, 11, 12, 13, 14, 15. Hoy vamos con la golosa. Tienes que demostrar que lo va a hacer mejor. Va, como ella era la cabeza, tiene que hacerlo de la mejor manera. Así que usted tiene que... Están tirados por el suelo. Empezando por una de mi canal, porque esta muchachita no le hizo como el mono. Pero yo no sé cómo le hace el mono. El mico. El mico. Solo se rasca ahí. Oye, ahí sí le está haciendo. Pero ponen que estoy en el palo y me voy a tirar. ¿Cómo se va? 3, 2, 1. ¡Acción! 4, 5, 6, 7, 8, 9. Este ahí tenía picazón. Este sí le picaba el mico. Ya vio que ella sí sabe cómo rascarse. Vaya, hoy un aplauso para los chicos. Un aplauso, lo intentaron. Bueno, tenemos ganadores, señores y señoras. Eso ya le había dado cuenta, fíjense. Neta que sí, no, ni una vez lo habíamos hecho. Es primer vez y así que ganamos. A pesar de la primer vez, ganamos, ¿no? Vaya, hoy vamos por la revancha. Va, en posiciones. Pues ya, hoy sí ya. Ahora sí, la camisa, porque la lleva el de atrás. Era trampa. No, 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 ellos la quitaron, pero solo andaban dos y nosotros la quitamos antes y andábamos los cuatro. Entonces ellos perdieron, porque sí es cierto, yo vi que andaban sueltos. Hasta el camarógrafo vio. Vaya, váyanse para la esquina los perdedores. Sí, así es. Vamos pues nosotros para acá. Voy a dar mi condolencia. Por culpa de estos dos siempre perdemos. Vaya, vénganse, vamos a ver qué castigo le van a poner. Ya no me quiero rascar el Nico. Otro castigo. Ya no me quiero rascar el Nico. No, ya no, tiene que ser otro. Vamos a poner para que el muchacho enamore a Caro. Es un claro que le dé un beso. Que le dé un beso. Un beso, un beso. ¿Tiene novia el muchacho o no? Sí, pero... Ah, bueno, entonces es un rato, no se va a sentir con nosotros. Le vamos a poner a que ella le dé un beso. Y que lo ponga nerviosito. No escucho bien. ¿Estamos listos? Sí. Vamos, vamos, vamos. Antes que nada, vas. Gracias pues... a los muchachos por darnos a ganar. A los chicos les traemos unos retos, porque no se puede hacer un solo reto porque son cuatro. Y nos vemos hasta el siguiente video. No, deje paja. Sigamos. Así que un reto de ella con él y un reto de ella con ella. Va. Así que el reto mío con ella y las dos en sí, la... el reto mío lo voy a poner yo con ella y el reto de las muchachas lo va a poner él. Va. Así que a ponerse enfrente, chicos, los dos. Venga. Vénganse. Viene. Como esta mujer siempre experta, ¿verdad? Y los hombres siempre se le Enciman. Se le huyen. Ah. Así que la vamos a poner a que lo ponga nervioso al muchacho. Y que le dé un beso, pero le voy a decir a dónde. ¿En el cuello? Aquí. ¿En el cuello? Sí, pero porque le va a pasar la gripe. No aquí, aquí ve. Aquí va. Se lo va a dar. Antes que nada, decirle que es una persona muy linda. El color de sus ojos son muy bonitos. Su sonrisa, pues... transmite, no sé, algo... ¿Hambre? Ah, sí, porque me dan ganas de comérmelo. A besos, a mordida. Me gusta ese cabello porque soy el camello. Y miren, ¿ya está nervioso? No. Y pues, desde que yo vi que él venía allí, dije, wow, ¿quién es ese angelito que bajó del cielo? Y pues me voy a atrever a darle un beso. Ay, ya se lo daba en la boca. Con ganas se quedó la muchacha. Que no se quede con ganas. Quedó picada. Que se lo dé. Que voy a pasar el reto.
Lo que pasa es que ahorita se tiene que quedar con las ganas, porque si no, después ya no va a querer. Le queda la probadita nada más. Vaya, Julio. Vaya. Las chicas. Yo ya me fui. Vaya, vengan las dos chicas. Vaya, Carlita. Va. Pues a mí el reto me lo dijeron, va, no lo voy a poner yo. Va. El reto consiste en que ustedes griten fuertemente. Soy lesbiana. Que son lesbianas. No. ¿Quiere gritar al mundo que es lesbiana? Que le den un beso a la ganadora. ¿Quiere gritar al mundo que eres lesbiana? Sí. Va. Orgulloso. ¿Individual o juntas? Juntan a todos y le dan el beso. Únanse. Únanse. Bueno, con la Caro, chicas. Vaya, Caro, vení. Va. ¡Soy lesbiana! Así que esperando a los suscriptores que les guste lo que hemos hecho, ¿verdad? De El Salvador, es nuestras ocurrencias. El juego lo traían ellos, pero los retos los pusimos nosotros. Pero ¿por qué los pusieron ustedes? Por ganadores. Hubiéramos perdido, pues, a ver que nos hubieran puesto ellos a nosotros. Un hecho lo hubiéramos hecho también porque era reto, ¿verdad? No vayan a pensar que de veramente las muchachas son lesbianas. No, claro, son mujeres y... en todo. Solo que cumplen. Los hombres, solamente que son muchachas que cumplen los retos, no como que a veces. Pero sí, no, era esto, verdad, no, que no, me llega porque son aventadas. Bueno, caso, espero que les haya gustado, ¿verdad? El convivio que tuvimos acá. Pues no olviden ahí apoyar a los muchachos del canal WSB y pues gracias por haber aceptado la invitación. En el canal del Salvadores hay videos también ahí con ellos, vale, hay una broma que les hicimos, así que si ustedes quieren visitarlos a nosotros también, pues bienvenidos. Bueno, pues amigos, abajo les dejaremos el link del Salvador ESBA, para que los apoyen y los sigan también, así como ellos nos están apoyando a nosotros, ¿va? Exacto. Bueno, pues amigos, hasta aquí el video de hoy, nos vemos hasta ¡no! la próxima. ¿Qué iba a decir para no dejarle la palabra? Yo iba a dar los saludos como siempre. Vale, los saluditos, pues. No solo los saludos a todos los nuevos suscriptores a la puchica que han llegado ahí, a agradecerle porque miran nuestros videos y bendiciones a todos, saluditos, y espero se activen la campanita de notificaciones para nuevos videos y ustedes puedan estar pendientes de todo lo que hacemos, y gracias a ellos que nos acompañaron en nuestro video, ellos son de El Salvador, y ahora sí, hasta aquí el video y nos vemos hasta la próxima.